Bueno, señores, y precisamente con motivo de los daños que ocasionó este huracán en varios puntos de la geografía nacional, el gobierno va a repartir 99 millones de pesos para los ayuntamientos de las ciudades afectadas por este fenómeno atmosférico. 99 millones de pesos le van a repartir a esos ayuntamientos, Arnold, ya tú sabes, 99 millones, pero no le toca nada a tu amigo Luis Pavolo. No le toca absolutamente nada a Luis Pavolo de esos 99 millones de pesos. Así lo anunció el ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ignacio Paliza, que el gobierno va a entregar 99 millones de pesos a los ayuntamientos de las ciudades que fueron impactadas por este fenómeno. Vamos a ver, Arno, qué es lo que dice José Ignacio Paliza sobre este particular. De las 8 provincias, con la palabra empeñada por nuestro presidente Luis Abinader en el día de ayer en su visita al municipio de Higüey, quiero confirmar la autorización para que todos los municipios y distritos municipales de las 8 provincias declaradas en estado de emergencia por el decreto 537-22 puedan recibir un primer aporte para la limpieza, recuperación y asistencia ciudadana de aquellas demarcaciones. Un total de 29 ayuntamientos y 43 distritos municipales recibirán hoy 99 millones 500 mil pesos. Al margen de cualquier diferencia y de las connotaciones políticas, este esfuerzo nos unirá y podremos salir hacia adelante como un solo cuerpo, venciendo los obstáculos presentados por el huracán Fiona. Bueno, ahí está. 99 millones 500 mil pesos repartidos a todos los ayuntamientos y distritos municipales. O sea, que va a haber dinero para que tengan cómo operar y cómo recoger los desperdicios. Así que esperamos que con este aporte que está haciendo el gobierno se pueda hacer una labor de recuperación en el menor tiempo posible. Seguimos con más del contenido de este espacio en Política.